y más, te sobra conocimiento. Lo que pasa es que estás sujeto a una estructura, al de la moldería de ciertas cosas, y lo que tenés que hacer es tirar la chancleta. Claro. Claro. Liberarte de eso. Liberá. Pero de verdad, porque te lo dicen todo. ¡Hijo! ¿En qué momento te va a entrar en la cabeza? Todos los santos días te están diciendo eso. ¡Liberate, Gonzalo! ¡Liberate! Eso debe decir en tu casa. ¿En qué momento lo va a entrar? ¡Pero criatura! ¡Pero viste cómo decís en este momento! ¡Pero saltate! ¡7 meses hace! ¡Pero por ¡Flor! ¿Pero sabés qué es? Es eso, es estar el saber tanto de moldería, el saber tan... Porque mirá lo que es el nivel de detalle, el nivel... Mirá lo que es el pantalón, la terminación, la confección. Primero, en los 90 no se combinaban. Esa franja no hubiera existido. No es porque lo viví, me contaron. Pero... ¡Coqueta! Divina. ¡Coqueta linda! Pero eso, okay. Gonza. O sea, de verdad, todo el conocimiento... Mira, McQueen que no había estudiado, o sea, llevaba el diseño a un nivel porque sobrepasaba eso. Porque okay. No se llevaba por la estructura. ¿Entendés? Okay. Ya sabes el molde, ya sabes la moldería, tenés el maniquí. Y también otra cosa muy interesante, que es lo que le sucede a muchos participantes, es saber para quién uno está diseñando. Pues sí, es para Marcelo Tinelli. A ver, lo veo con esto, se lo pondría... Claro. Ahora que por suerte existe la internet y que uno puede hacer con un clic, te metes en su Instagram o googleás y te sale todo un camino que fue llevando esa figura a la hora de vestirse. Porque aparte esto le va a servir el día de mañana cuando ustedes tengan que diseñar para sus clientas. Es importantísimo saber para quién uno hace las cosas. Sí. Entonces, de ese lugar, primero ya hablamos en el programa anterior, porque esto fue antes del fin de semana, el cuello más. El cuellito. ¡La ingratitud! Lo escuché y ahí... Y después, todo ese, como esa camisa amplia. Pero igual, pero de verdad, quiero darte un voto de confianza. Gracias. Porque a pesar de todo... Uno nada más le va a poner, ¿no? No. Ah, voy a un voto, dijo un voto. Uno solo. No, voy a poner... Acá el que estuvo más jodido fue Matías, que salió primero, pobre. Si dice la verdad, dice, ¿para qué miércoles me pone primero? Con el pijama ese. Con el pijama de Hugh Hefner, pero bueno. Pero...